Buenos días a todos, mil gracias al comité organizador por la amable invitación, de verdad que me siento honrada, más que rico ver en persona, eh, pues mucha gente que de verdad ha hecho parte de toda mi carrera en distintos momentos y que quiero muchísimo y que se siente como en familia. Eh, les voy a hablar entonces para reforzar un poco lo que dijo Eduardo, estos son mis conflictos de interés, que ninguno pues afecta la, la charla actual porque realmente se basa en mi pensamiento genuino y en mi experiencia. Entonces, sí, el tema con el estadio 3 es que realmente es el estadio más heterogéneo de lejos en muchas cosas en términos de extensión, de localización y de pronóstico. Va desde un 3A, eh, que puede ser desde un T1N2, hasta un T4N2, que es algo totalmente distinto, o un N3, que es otra cosa totalmente distinta. Incluso dentro de la misma enfermedad N2 es muy heterogéneo porque puede ir desde ganglios que no se ven en imágenes y que solo se ven cuando hacemos el EUS o la mediastinoscopia o es un hallazgo en la cirugía después de que operaron al paciente y encontraron los ganglios N2. O puede ser estos ganglios bulky, que tengamos ganglios en el mediastino mayores de 3 centímetros, entonces definitivamente dentro de la enfermedad N2 también hay una inmensa heterogeneidad esta enfermedad localmente avanzada representa más o menos un 30% de los pacientes, pues varía según el medio, en nuestro medio creo vemos un poco menos, y lo particular es que todavía es un estadio curativo, porque es un estadio locoregional y es la intención de cura, pero la supervivencia aún, eh, así pongamos a pelear a los cirujanos de tórax y a los radioterapeutas, eh, con ambas digamos que no hemos logrado superar una supervivencia de verdad, que uno le quisiera decir a alguien oye te estoy curando de esta enfermedad, pero finalmente pues antes teníamos tasas de supervivencia 5 años del 30%, máximo 40% en los 3A, entonces le estoy diciendo, te estoy curando esto, pero la probabilidad que no estés vivo en 5 años es la mitad, entonces pues finalmente no, no es como una cura muy alentadora, entonces sí pues se ha evidenciado la necesidad de mejores terapias y sobre todo como bien dijo Eduardo, pues hay pacientes para cirugía, hay pacientes para radioterapia y la necesidad de elegir un manejo óptimo para cada paciente, creo que para mí eh, es lo más importante. Entonces el estadio 3, digamos, el mensaje muy grande es que siempre requiere un manejo multimodal, o sea, ni la cirugía, ni la radio, ni la terapia sistémica sola pueden hacer algo en el estadio 3 y siempre va a necesitar eh, al menos dos de esas tres intervenciones. Y la pregunta siempre es si es quirúrgico o no quirúrgico. Eh, en mi concepto ese es un tema muy individualizado y como dijo Eduardo, debe hacerse en el contexto de una junta multidisciplinaria. Eh, los que son irresecables irían a quimiorradioterapia radioterapia definitiva. Eh, como tratamiento curativo, que en eso estoy súper de acuerdo con lo que dijo Eduardo, y es cierto que los cirujanos tienen la perspectiva de que la radioterapia no es curativa, entonces muchas veces me pasaba, incluso trabajando con él en el instituto, que en la junta decían, bueno, entonces no se puede parar, el paciente va para quimioterapia paliativa, y yo les decía, no es quimio-radioterapia paliativa, lo triste es que pues los desenlaces en estadio 3 pues no son tan buenos como quisiéramos, pero es un tratamiento con intención curativa y la quimioradioterapia es curativa, ese es un mensaje que tenemos que abanderar y, y transmitir en nuestras juntas, y es que es un tratamiento curativo igual de válido. Eh, que la quimiorradioterapia debe administrarse, pues la radio con la quimio concomitante en los es de elección en los pacientes que sean fit, pero podría administrarse secuencialmente en pacientes que no tengan eh, la capacidad de, de recibir la radioterapia concomitante. Y aquí esto es un poco lo que habló Edu, y es que hay varios estudios que. Pues, si sí es cierto, ya son un poco antiguos, pero intentaron comparar radioterapia o cirugía en estadios 3, poniendo todos los pacientes en la misma bolsa. Y de hecho mostraban que era prácticamente igual, y eso el único mensaje que deja es que siempre que pongamos los pacientes en la misma bolsa, no vamos a saber qué es mejor, porque realmente la pregunta es siempre en una junta: ¿qué es lo mejor para este paciente? O sea, hay un paciente que probablemente sí. Es mal candidato quirúrgico y ellos fuerzan la cirugía, le va a ir mal. Como hay otro paciente que sí le iría muy bien con la cirugía y se va para quimiorradio, de pronto pueda irle un poco inferior a la cirugía con los desenlaces que tenemos hoy en día. Entonces, realmente depende de qué, eh, qué intervención, digamos, como match, hacer match de la intervención para cada paciente en un ambiente multidisciplinario. Eh, la recomendación por guías está tal cual así, digamos que de hecho uno puede irse un un poco los algoritmos, pero realmente los algoritmos a veces son demasiado confusos porque dejan todas las opciones. Uno mira la NSCN, es dice, eh, los pacientes de estadio 3 podrían ir a quimiorradio, podrían ir a neoayuvancia con quimio inmuno hoy en día y luego a cirugía y luego algunos pues en teoría podrían ir a radio también. Podrían ir a neoayuvancia con quimioradioterapia, que también está esa opción, y todavía la NSCN dice que hasta un 30-50% de las instituciones administran neoayuvancia con quimioradioterapia y luego cirugía. Entonces, la verdad, la guía no nos va a solucionar, y definitivamente es como un tema de sentarnos entre nosotros y ver este paciente de qué se beneficia, porque tiene múltiples opciones de tratamiento y no hay mejor entre uno y otro, hay un tratamiento apropiado y óptimo para cada paciente. Eh, y definitivamente sí debemos llevar esta bandera de que la quimioradioterapia es curativa y que ha mejorado muchísimo sus desenlaces. Con el tema de Pacific hemos logrado además subir eh, realmente el, el, como el umbral de lo que queremos. Entonces en quimioradioterapia es cierto que, que antes pues, hubo mucho tiempo en que no pudimos mejorar los desenlaces, hacíamos esto casi desde los 80 eh, y para el 2000... Desde el 2000 era lo que hacíamos hasta que apareció Pacific en el 2017, que era la quimioradioterapia concurrente, con medianas que alcanzaban los 18 meses también, como mostró Edu, en eh, supervivencia global. Y no habíamos logrado, desde entonces habíamos intentado varias cosas. Saben que la radio se administra entonces con un esquema de quimioterapia basado en platina y que... Eh, tenemos ideas de que, bueno, de pronto el cisplatino pm 3 es mejor que el cisplatino etopósido o que, la cis, eh, o que el cisplatino vinorelvine, eh, pero, por ejemplo, intentamos decir, bueno, escojamos solo cisplatino pm 3 versus cisplatino etopósido y démosle después de la radioterapia unos ciclos adicionales de pm 3 a ver cómo le va al paciente. Esto no logró mejorar los desenlaces para nada, así que finalmente la guía, como les voy a mostrar, dice que uno podría usar cualquier esquema de quimioterapia en la concomitancia porque ninguno ha demostrado superioridad. Miren las curvas como... Se sobrelaparon completamente. Después dijimos: bueno, entonces hagamos quimioterapia y demos consolidación con algún esquema de quimio, que en este caso fue Docetaxel. Miren ustedes, ninguna mejoría. Todo esto hicimos a través de los años entre 2000 y 2017. Y finalmente, un metaanálisis incluso que incluyó todos esos estudios, 41 estudios, de los cuales 7 fase 3, 3.500 pacientes, y ninguno, en ningún subgrupo, se beneficiaba de ningún tipo de consolidación con quimioterapia o de. Una intervención en particular. Entonces, nos habíamos hecho muchas cosas a través de los años, intentamos consolidar con quimio, intentamos incluso subir la dosis de la radioterapia, que fue el RTOG 0617. Eh, bueno, no, ese fue el de cetuximab, intentamos también adicionar, por ejemplo, terapia dirigida con cetuximab, tampoco funcionó, y está el RTOG de subir la dosis de radioterapia, eh, que tampoco mejoró subir la dosis de radioterapia. Entonces, de verdad, pasamos casi 20 años sin lograr mejorar los desenlaces. En este grupo de pacientes, miren ustedes, todas las curvas pegadas independientemente de lo que hiciéramos. Y finalmente, pues realmente, como les decía, la NSCN dice que uno podría usar cualquier esquema de quimioterapia en la concomitancia, obviamente con la salvedad de que el pm 3 no se usa para escamosos. Eh, y de ahí empezamos a decir, bueno, pues uno empezamos a ver ya en el escenario metastásico la eficacia del cáncer de pulmón y más se nos empezó a parecer muy interesante en este, en este escenario porque el paciente que viene de quimioradioterapia pues la quimioradioterapia induce bastante muerte celular, eso lleva a presentación antigénica, eso lleva a liberación de neoantígenos, nuevo a generar un ambiente muy inflamatorio, liberando citoquinas, eh, atrayendo eh, células inflamatorias eh, y aumentando la presentación antigénica también y las células dendríticas. Entonces, definitivamente era una, un ambiente como muy propenso para... Eh, para que llegara a la inmunoterapia actual actuar después de la quimioradioterapia y eh, fue de ahí que se diseñó, como nos contó Eduardo, el estudio Pacific con Durvalumab, eh, que se diseñó el estudio Pacific. Estos son pacientes, entonces, fíjense ustedes que el criterio de entrada al Pacific era irresecable ese estadio 3, que pues está, que es irresecable. De hecho, este año también en el Mundial de Pulmón se discutió mucho de eso y decían, le pregunté a la persona más, más experta del mundo qué es irresecable y fue como, pues ni idea, o sea, no hay una definición de irresecable, realmente es, eh, pues, lo que uno decía en una junta multidisciplinaria. Entonces, eh, se incluyeron pacientes irresecables y eh, que habían recibido quimioradioterapia y que no habían progresado. Acá es importante cuando lo comparen con medianas de supervivencia libre de enfermedad de otros estudios que aquí estos pacientes ya habían recibido quimioradioterapia. Es decir, que ese es un periodo que toca sumarle a la PFS comparado con otros estudios. Y se le autorizaron a recibir un año de Durvalumab, que es un antipdL1, o placebo. Esto, eh, lo interesante es que tiene seguimiento a muy largo plazo, ya eh, tenemos más de cinco años de seguimiento del Pacific y fíjense ustedes que había tanto pacientes 3A como 3B, un 53% de estadios 3A y un 45% de estadios 3B, pero fíjense que un 3A que en teoría, por ejemplo, sería resecable, pues hay 3A irresecable, entonces definitivamente más que la etiqueta y las estadificaciones, como consideremos paciente por paciente, había un 6% de GF remutado y todos tenían que haber tenido al menos enfermedad estable o... Respuesta parcial a la quimioradioterapia, algunos pacientes habían recibido quimioterapia e inducción, esto no es lo que hacemos usualmente en la clínica, digamos que decidamos hacer quimioradioterapia y demos inducción, pero si sí hay un porcentaje de pacientes, por ejemplo, que sí puede que la junta multidisciplinaria quede como muy en la raya, que no nos logremos poner de acuerdo si va a ser para quimioradioterapia o va a ser para cirugía, que ellos digan que sea muy borderline resecable. Eh, y que digamos, bueno, demos la inducción a ver si finalmente es un paciente de quimioradioterapia o de cirugía, si por alguna razón hace alguna respuesta parcial radiológica y se pueda llevar a cirugía. Por eso es probable que se hayan incluido pacientes también que habían recibido inducción con quimioterapia, si bien no es algo estándar, pero fue un 26% de los pacientes. Y realmente todos los desenlaces se impactaron de manera impresionante. La consolidación con un año de UrbalMap mejoró la supervivencia libre de progresión de 17 meses, partiendo de 5 meses, meses que era una supervivencia libre de progresión muy pobre, y más de un 10% de diferencia absoluta a 5 años en los dos brazos. Eh, y disminuyó también la posibilidad de muerte, un 28% con un HR de 0,72 y un 43% de pacientes vivos a 5 años versus 33%, con una supervivencia global pues muchísimo mejor de lo que habíamos visto antes, que era... Un 48% y en el brazo placebo, en todo caso, que comparaba a los 18 meses que habíamos partido alrededor de los 2000, pues también en el brazo control ha mejorado probablemente, porque cuando estos pacientes recaen, hoy en día reciben terapia efectiva, que es la inmunoterapia, pero en todo caso es 29 versus 47 meses. Mejoró los desenlaces en todos los subgrupos. Miren ustedes que el único grupo que, que quedaba como confuso ahí era el EGFR positivo, porque era un grupo pequeño, solo el 6%. Pero tanto en PFS como en OS se mejoraron los desenlaces en todos los subgrupos, independiente que fuera estadio A, 3A o 3B, o fuera escamoso u otro. Eh, pero este año, a mitad de año, se presentaron. Los resultados de GFR puntualmente, que hay que cogerlos con pinzas porque, de nuevo, eran poquitos pacientes, eran solo 35 pacientes los GFR mutados, pero vieron que no, no mejoran los desenlaces. Entonces, realmente no, no es un estándar hoy en día administrar PACIFIC en el, en el contexto de EGFR mutado. Eh, y está, como mencionó el doctor Guerrero, el estudio Laura en curso eh, de osimertiniposquimio y Postquimio radioterapia. Y luego eh, otra cosa importante que es relevante, digamos, para nosotros trabajar en equipo, en que realmente los desenlaces fueron mejores para quienes empezaron la inmuno. Dentro de las dos semanas de determinadas la quimioradioterapia, miren ustedes cómo realmente en el forest Plot el beneficio es mucho más marcado, entonces pues ojalá podemos estar como en mucha comunicación porque esas dos semanas realmente en nuestro medio es... Pues dos semanas se pasan súper rápido entre que el paciente va y viene, pero sí puede iniciar en esas dos semanas, casi que nosotros estarlo viendo y formularle el Durvalumab cuando justo está terminando la quimio Entonces, como que estar pendientes ustedes también que, que vuelva donde el oncólogo, porque se logran HRs muy, muy potentes cuando inician los primeros 14 días, porque es ese momento en que realmente está como muy, muy inflamado todo el microambiente. Y luego está el tema del PDL1, que tuvo muchísima controversia porque en los pacientes PDL1 negativos mejoró la PFS, pero no la OS. Eh, y ahí la discusión era que, eh, claro, el PDL1 se mide en la biopsia inicial y no post que es cuando realmente creemos que eh, la, la quimiradioterapia ha inducido la expresión de PDL1. son pacientes que no vamos a poner a biopsiar, porque es, es, en todo caso, un tratamiento duro y no les vamos a decir tan pronto estén terminando. La quimioterapia sabes que hazte una biopsia y, y, pues, probablemente va a haber mucha heterogeneidad tumoral. No sabemos dónde biopsiar, pero sí sabemos conceptualmente que hay más expresión de PDL1. Y de hecho en el estudio ni siquiera se había medido obligatoriamente. Habían casi un 30% de pacientes que no tenían PDL1 medido. Eh, sin embargo, a raíz de estas curvas, pues algunas entidades regulatorias como la EMA en Europa y Colombia, eh, que se basa también a veces mucho en la EMA, a diferencia de la FDA, que sí lo aprobó independientemente del PDL1. Aquí se aprobó solo eh, para PDL1 positivo, pero pues realmente la, la comunidad científica sí hizo como... Eh, se manifestó con respecto a esto porque de verdad no creemos que el PDL-1 prequimio-radioterapia sea lo que debería permitir escoger a estos pacientes. y hay algunos que se van a quedar pues, sin la opción de inmunoterapia eh, y es una lástima. Eh, retrasa todos los desenlaces, retrasa 12 meses la aparición de metástasis. y Miren ustedes que en todos los órganos realmente eh, incluso disminuye, fíjense ustedes, las recaídas locales en pulmón de 18 a 12%, en ganglios a la mitad, 11 a 6% en cerebro también la mitad, entonces disminuye la aparición de metástasis en cualquier órgano y disminuye tanto la progresión intratorácica con una diferencia de 16 meses, fíjense ustedes que en todo caso la inmunoterapia hace un efecto también a nivel roco, loco regional y disminuye también la progresión extratorácica. Eh, la tasa de respuesta también eh, mejora radicalmente, casi dos veces con 28.4% eh, versus 16% y... Eh, nos preocupaba mucho el tema de la neumonitis, pero fíjense que finalmente no parece ser tanto cuando se administra la inmunoterapia después de la quimioradioterapia. Los, los eventos adversos en general, fíjense grado 3, 4, 29% versus 26%, o sea, realmente quedarle inmuno después no aumenta prácticamente los eventos grado 3, 4. Eh, y en sí la neumonitis es un 3.4% versus 2.6%. O sea, no es nada que, que en todo caso sintamos que no podemos manejar. Es cierto que la clínica sí puede ser difícil porque al terminar el tratamiento, pues el paciente puede tener distintos síntomas a veces o imágenes que no podemos saber si esto ya es eh, efectos del tratamiento con la radioterapia o es neumonitis o incluso puede ser progresión. Entonces, también en esta fase de seguimiento probablemente nos tengamos que comunicar. Bastante, pero fíjense ustedes que realmente en todos los estudios de química radioterapia eh, la neumonitis estaba alrededor de un 3%, así que no creemos que la inmunoterapia después agregue muchísimo. Lo que sea, ¿qué se está intentando hacer ahora, entonces, una cosa es empezar la inmunoterapia, por ejemplo, desde antes de la química o sea, dar solo inmuno un tiempo y después empezar la química radioterapia. Esto no ha funcionado mucho y no creo que es la dirección donde nos vayamos a mover porque. En cáncer de pulmona, solo inmunoterapia, eh, hay muchos pacientes que pueden no responder, especialmente muchos pdl 1 negativos. Eh, entonces, en ese periodo de inducción se ha visto que hasta un 30% podrían progresar, así que no, no es esa el, como la decisión que, que, que tomaríamos. Y lo que sí se ha tratado entonces es empezar la inmuno desde la quimioradioterapia. Pero fíjense que esto sí ha aumentado bastante la neumonitis, hasta un 16% haciendo al tiempo inmuno quimiorradio entonces realmente tenemos que balancear la toxicidad y pues aprender a administrarlo mejor incluso la pregunta sería si de pronto solo inmuno y sin quimio o, o hacia dónde nos movemos de ahí pero lo cierto es que por ahora son puros fase 2 eh, pero sí hemos visto un aumento de la toxicidad tenemos fase 3 en curso eh, de empezar con concomitancia unos con Durvalumab, el, el Pacific 2 y el ECOGACRIN 5181 y otro de Nivolumab eh, con nivolumab de mantenimiento o incluso con un brazo de ipi en mantenimiento. También se ha pensado que por ejemplo este periodo de inducción que les decía de empezar la inmuno antes de la radioterapia, se haga con doble inmuno, de pronto haya menos progresión, entonces eh, con nivolumab, masipilimumab también hay estudios en curso. Entonces realmente surgen todavía una cantidad de preguntas y es la quimioterapia si se necesita si los regímenes son distintos hasta ahora no hemos podido ver que sean de distinta eficacia pero tampoco sabemos si son de distinta seguridad en temas de neumonitis si la inmunoterapia debería empezar antes o el momento ideal es después todo eso es lo que está pues hay estudios en curso cuál es la duración óptima de la consolidación porque incluso también hay estudios que van a tratar la consolidación con inmunoterapia hasta toxicidad o progresión eh, y si hace diferencia digamos las distintas moléculas de la radioterapia pues eh, también el tema, pues, de los campos, los ganglios, si hay que adaptar o no durante el tratamiento. Eh, y, pues, digamos que de este lado también hay mucha tela que cortar, porque en todo caso sigue habiendo una tasa de falla local que, que es significativa y que seguro también podemos mejorar con la radioterapia. eduardo, les habló un poco de esto. tenemos dos estudios ya fase 3 eh, positivos de neoayuvancia con quimioinmunoterapia: que son el checkmate eh, 816, que no les traje porque se incluye distintos estadios, les traje sobre todo el NADIM, que es como el más reciente y es un poco el más controversial porque lo que decía Eduardo es que se incluyeron muchos pacientes que tradicionalmente incluso hubieran sido para quimioradioterapia de entrada, porque habían un 36% de pacientes que eran N2 multiestación, que eso normalmente es uno de los criterios para excluir de cirugía: el compromiso multiestación, el compromiso ULKI. Entonces aquí se cogieron pacientes en teoría 3A y 3B, pero realmente casi el 100% eran 3B. Se les dieron eh, tres ciclos de nivolumab más paclitaxel más carboplatino o solo paclitaxel carboplatino. Se llevaron a cirugía y eh, se les dio luego seis meses de adyuvancia con nivolumab. Mm, pero realmente la discusión que hubo alrededor de este estudio, si bien mejoró bastante la supervivencia libre de progresión, dar N o solo con quimio versus con inmuno, mejoró de un 42% a un 66%. Se logró hacer downstaging, que aquí era donde les decía que puede que ese paciente que uno vea como muy borderline en la junta multidisciplinaria, pues puede que haga algo de downstaging con la quimio-inmunoterapia y que. Pasó, se hizo un staging en nivo más quimio hasta el 70%, entonces digamos que sí podría un paciente que no estamos tan seguros si es quirúrgico volverse quirúrgico, pero fíjense ustedes que de los que recibieron cirugía definitiva, en todo caso en el brazo de quimio, hay un 69% eh, que no se logró operar. E incluso hay bastantes eh, pacientes R1 o R2. Fíjense ustedes que en el grupo de quimioterapia de los que operaron un 35% era R1 o R2, que ahí es donde los pacientes que decimos pues que en junta o no pasaron por junta o se escogen mal porque la intención es que si el paciente se va a operar, definitivamente tiene que quedar bien operado. O sea, un paciente que presentamos en conjunta y que decidimos que va a ir a cirugía con neoadjuvancia y luego la cirugía es un paciente que ellos, si bien la neoadjuvancia va a poder hacer un poquito de downstaging, pues ellos tienen que visualizar que ese paciente sí o sí va a poder ser llevado a una resección R0. Porque si no, pues los desenlaces ahí sí que no son tan buenos. Entonces el riesgo, digamos, de aquí de la nevayuvancia está bien el riesgo de escoger pacientes eh, para quimio inmunoterapia que en verdad no sean apropiados para cirugía. entonces eh, Algo pasó. Volvámoslo a poner. Se desconfiguró, creo. Eh, de escoger pacientes para este tratamiento que digamos el cirujano diga no yo creo que pues no es tan quirúrgico pero hagámosle a la quimiarimunoterapia y después lo operamos pues hacemos lo que podemos no o sea nunca esa debe ser la cirugía la cirugía siempre debe ser lo puedo operar y lo puedo dejar completamente limpio además porque el tema es que antes eh, estaba todo este tema de la radioterapia posoperatoria en el R2 eh, y también daba un poquito de confianza de no, pues si es N2 bulky, multiestación, igual yo lo opero, pues lo dejo ma mal operado y la radioterapia posoperatoria me va a ayudar ahí como, como a barrer un poco lo que queda. Y pues finalmente se ha visto que no, porque también se presentó es en estos años el, el, los resultados del Longard que mostró que la radioterapia posoperatoria tiene bastante morbilidad e incluso genera muertes a largo plazo por cardiotoxicidad eh, y que finalmente pues la radioterapia posoperatoria en los N2, pues si sí nos toca hacerla, pues la hacemos, pero no debería ser la conducta uno pensar eh, que el paciente queda mal operado, queda R1 o R2 y que vamos a solucionar las cosas después de afán con una radioterapia, sino mejor escoger el, el manejo desde el principio. Entonces, realmente lo que quisiéramos hoy tener es estudios que compararan eh, la inducción eh, de, quimio, de quimioinmuno con cirugía y luego la consolidación o la quimiorradioterapia concurrente con inmunoterapia. Hay estudios parecidos en curso, hay uno, uno en Inglaterra, por ejemplo, pero la verdad que creo que esta pregunta siempre va a ser muy difícil de responder metiendo todos los pacientes en el mismo saco, es que es más una pregunta que nos debemos responder día a día en la junta multidisciplinaria. Y hay otra cosa que es pues igual, como les dije hoy en día se sigue haciendo también quimio radioterapia eh, neoadyuvante esto probablemente va a disminuir mucho con la quimioterapia, pero incluso en las instituciones de Estados Unidos dicen que todavía hay buenas instituciones que hacen eso eh, y que también pues, requieren de un cirujano experto porque post-quimio-radioterapia pues, la cirugía también puede ser más difícil. Mis conclusiones personales son que realmente el estadio 3 es muy heterogéneo y requiere planear el manejo óptimo para cada paciente desde el principio en un escenario multidisciplinario la quimioterapia es el manejo estándar en irresecables, que, pues, como entre comillas, porque no, no sabemos realmente, eso es algo que tenemos que definir eh, con los cirujanos. Y creo que la, básicamente la manera de definirlo es ser muy insistente en la, en la junta de si uno está seguro, que si el cirujano está completamente seguro que va a poder dejar al paciente R0 y que si hay factores como N2 multiestación, N2 bulk un T4 que está feo, pues realmente no debería eh, intentar. Llevarse a cirugía. Que la quimioradioterapia es un tratamiento curativo que ha mejorado muchísimo la supervivencia con la consolidación con un año de inmunoterapia, que es la única intervención en los últimos 20 años que impacta absolutamente todos los desenlaces de manera significativa y que por ahora ningún esquema de quimioterapia es mejor que otro. Eh, que estamos mirando si se puede iniciar la inmunoterapia en concomitancia, pero esto está en estudio y lo vamos a balancear con la toxicidad por la mayor tasa de neumonitis. Y está moviéndose mucho este tema de la neoayuvancia con quiminoterapia pero de verdad deberíamos establecer de entrada quiénes son buenos candidatos a cirugía. De hecho, otra crítica que le hicieron al Nadim es que, como dijo Eduardo, los pacientes llevados a neumonectomía no tienen tan buenos desenlaces como los llevados a lobectomía y en Nadim, como llevaron pacientes tan avanzados, hubo mucha neumonectomía y esto fue un estudio presentado este año, entonces digamos que, que es bastante discutible a la luz del 2022. Eh, Se deben definitivamente evitar resecciones incompletas. Eh, entonces este es el mensaje duro para los cirujanos y es no es operar pues por operar. El paciente para, para operar es el que de verdad sentimos que puede la cirugía salir muy bien, pero nunca debe forzarse una cirugía a, una, a un paciente que no es buen candidato. Eh, y es, pero todos estos estudios lo que sí dejan clarísimo es el rol importante de integrar la inmunoterapia en el tratamiento curativo del estadio 3, sin mutaciones por lo menos. Bueno, gracias.